¿Qué tal, chicos? Buenos días. No podía faltar mi cafecito. Y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, esta semana hemos tenido compañía. Ha venido la familia a visitarnos. Y ya sabéis que cuando la familia viene, pues es un no parar. Porque siempre estamos haciendo cosas, grabando, saliendo, un montón de cosas. Así que dentro de toda esa semana de actividad, pues he intentado grabaros un pedacito para que vierais qué cosas hacemos cuando a veces tenemos la familia aquí. Obviamente no le he podido grabar todo porque también había otros momentos en los que simplemente nos tirábamos en la sobremesa hablando horas o simplemente jugando a algún juego. Pero aquellos momentos en los que estábamos haciendo algo que fuese un poco entretenido de ver, pues os lo he podido grabar. Así que espero que lo disfrutéis y eso es todo. Hola, ¿qué tal? Pues siempre comiendo y tengo que arreglar todo este desorden de mi habitación de grabar. ¿Tú me vas a ayudar? Vale, vamos a preparar sushi. Sushi, que además desde que vino tiene un antojo, bueno, yo también, la verdad. Es que el sushi está buenísimo, ¿no? ¿Okay? A todas horas. ¿De qué vamos a hacer el sushi? A ver, perfecto. Yo quiero hacer sushi de el este de California, porque ajá, me encanta que tenga el queso Philadelphia ese dentro y ajá, tiene un saborcito súper rico, no sé. Sí, entre cremoso y con el salmón, a mí también creo que es el de mi favorito, que lleva aguacate, salmón y queso Philadelphia, es como... Pero tenemos otras cosas, ¿vale? Porque vamos a hacer incluso uno de ensalada de cangrejo. Pues sí. Eso es una intención de ellos, no lo había probado, pero la verdad es que está súper rico. No, pues hay uno que mi madre hace con plátano. ¿Con plátano? Y con mango también. Ah, pues mango tenemos, así que podríamos ponerle mango. Y también tengo edamame, o sea, aquí podemos hacer una combinación impresionante. A mí no me gusta eso, porque a mí salado con dulce... Demasiado ya. Sí, la verdad. Bueno, hemos hecho ya el arroz, de hecho lo hicimos anoche. Es arroz con algunas semillas de sésamo negro para que le dé una combinación así de color chulo, ¿vale? Está fresquito, pues está obviamente en la nevera. El salmón estaba congelado y ya se ha descongelado en la nevera. Y vamos allá. Aquí estarían todos los ingredientes: salmón, semillas de sésamo. También tengo el sésamo que es normal, ¿vale? El que no es negro, pero me gusta así la combinación. Esta es la ensalada de cangrejo que lleva también piña. Dos aguacates, que no sé si los utilizaremos los dos, pero bueno. Queso crema, cebolla frita, pepinos, queso Philadelphia o el más barato que es este. Y creo que está todo, así que vamos allá. ¡Ay, los moldes! Importante. Nos hemos olvidado de algo súper importante, que son estas cosas de aquí, la alga nori. Y también un bol con agua para ir mojando el cuchillo y poder y los dedos cortarlo bien. Y los dedos que se quedan enganchados con el arroz. Y también los moldes, ¿vale? Estos moldes los compré en Amazon y hice un vídeo de hace ya por unos 2 años en el que os enseñaba cómo los hacíamos, cómo funcionaban. Os lo voy a dejar por aquí. Así que si queréis verlo, pues ahí estará. ¿Sabes que mi madre compró los mismos moldes? ¿Ah, sí? Sí. Y algunos hay con formas de corazones, súper graciosos. Sí, también son sí, que cuesta, un cuesta mucho más, son tan pequeñitos que está complicado. Ya le hemos pillado el truco, ¿vale? Pero al principio le poníamos demasiado arroz. Hay que cortar esto ahí, los aguacates. Ah, sí, sí, es que en realidad lo hemos puesto directamente y falta prepararlo todo. Vi en un sitio, en un vídeo de TikTok, por ahí, que los aguacates se lo daban a ver. Sí, y luego lo haces así rayita y queda súper bonito. Y yo los cogía con una cuchara y se me destrozaban todo, era horrible. Vale, partimos el salmón y el aguacate. Fíjate que aún está, en algunos trocitos se nota un poco frío y congelado. Dios, estos cuchillos cortan una barbaridad. Mira, me los ha regalado Dallas en esos regalos que me ha dado para hacerme. Me ha regalado un kit de cuchillos. Es este. Esto de aquí. Fijaos la hoja, quiero que veáis. No sé si lo podéis ver, que está así como grabada. Es una pasada. O sea, esto corta hasta el alma. Y te lo puedo decir ahí. Sí, me corté ayer. Te digo que yo no me he cortado con cuchillo. Esto es para los chefs más profesionales. Los aguacates es la cosa menos agradecida que hay. O están verdes o como te pasas un día, se ponen negros. O sea, como que no hay intermedio. Vale, de momento corto estos de aquí. He cortado 3 filetes de salmón. Y si no, ya iré cortando más. Quedaría uno. Bueno, vamos a hacer con aguacate los primeros y luego ya ponemos el pepino. Seguimos. El alga se pone así, ¿vale? En este bol. Y abajo se pone el arroz. Vale, entonces... Arroz. No mucho, porque si no la capa de abajo tiene demasiado arroz y no cierra bien.
hecho. Oh, yes. Otra pieza más. Vamos a ponernos a hacer el resto del sushi porque nos queda bastante por hacer y ya no, cuando hayamos acabado os enseñamos el resultado, sobre todo lo bueno que está, que está. Bueno, aquí tenemos toda nuestra obra de arte de sushi. Hemos hecho un montón en plan para hartarnos de comer sushi, ¿verdad? Ella no puede más. Tengo un hambre. Son de un montón de cosas. Todos llevan salmón, algunos llevan pepino, otros no llevan pepino. Y así, aguacate, un poco de todo. Así que vamos a comer. ¿Qué tal? ¿Te gustó? California. California. ¿Este? ¿Qué significa? California roll. Este es salmón. Salmón. Este es California. ¿Pero California qué significa? Que tiene aguacate, salmón y queso. Uh-huh. Este es de todo. Sí. Está hecho por lichi. ¿Por pues... lichi? ¿Qué es lichi? Este es de, también de California, pero con cebolla frita. Este creo que igual. Sí, un poco de este todo. Este es con pepino. Y este es el de la ensaladilla de cangrejo. Ah, oh, yo quiero este. La verdad es que la habitación cada vez está mejor. Me hace falta todavía acabar algunas cajas que no he terminado todavía. Y de hecho estaba grabando ahora unos reels porque el otro día me compré unas cosas súper chulas, como un bolso, como este de aquí, que me parece súper chulo, y algunas cosas más de joyería que os lo voy a enseñar en un reel. Pero antes de continuar, os quiero enseñar mi nueva adquisición y es esto de aquí. Y es el Lelo Sona 2. Esto es maravilloso para todas las mujeres. Esto es entre nosotras, chicas. Os voy a hablar de una cosa que os va a encantar. Algo que es súper necesario para todas las mujeres para sentirnos felices. Estoy colaborando con Lelo en este vídeo para poder enseñaros esto de aquí, este artilugio, esta magia que os va a encantar. Así que muchísimas gracias a Lelo por colaborar conmigo. Por si no sabéis lo que es, esto de aquí es un masajeador sónico para el cli. Ya sabéis, chicas, que los son muy necesarios para nuestra salud física, emocional y para estar más felices en general. Y practicarlos regularmente, ya sea con la ayuda de un juguete sexual o sin ello, es la mejor manera de mantenerte saludable. Y además es algo por lo que no nos tenemos que avergonzar, porque es algo necesario y es parte de nuestra naturaleza y también de nuestra sexualidad. Así que tenemos que empezar a romper un poco con los tabúes sobre el tema de la sexualidad, sobre los orgasmos, porque es algo necesario y además todos lo necesitamos. Esto de aquí va a ser tu nuevo aliado, ya sea que lo utilices tú sola o en compañía de quien sea. Esto te va a ayudar a sentir más placer e incluso poder alcanzar múltiples, como lo has oído. Como veis, está hecho de una silicona muy, muy suavecita, así que la parte de ahí abajo va a estar siempre muy bien cuidada y muy mimada. Además, esta boca, que es extra larga, te ayuda a tener una satisfacción más profunda y además con más niveles de intensidad para que tú escojas si lo quieres suavecito o lo quieres más fuerte en función de tus gustos y tus necesidades. Se trata de eso, de ti y de tus necesidades. Además, tiene 12 patrones de vibraciones diferentes, porque como te digo, cada una es diferente y también le gusta disfrutar de manera diferente, así que puedes adaptarlo desde algo mucho más suave a algo mucho más intenso. Ah, y otra cosa que además me encanta es que es impermeable, waterproof, es decir, que lo puedes utilizar en cualquier sitio que te puedas imaginar, en la bañera, en un jacuzzi, en lo que tú quieras. Chiquitito, bonito, y te lo puedes llevar también de viaje, como hoy hago yo. Yo me lo llevo siempre en la maleta, porque nunca se sabe cuándo te va a apetecer utilizarlo. Así que para que puedas disfrutar de tu propio placer todas las veces y como tú quieras, te voy a dejar un código de descuento aquí para que lo puedas utilizar, así como también en la caja de descripción un link para que puedas tener un descuento de un 30% en todos los productos del rango Sona, incluido hasta septiembre. Y también en este link que te dejo en la descripción tienes más información sobre esto de aquí, el Sona 2. Así que ahí te lo dejo y a disfrutar. Y ahora sí, vamos a seguir, que tengo mucho que hacer. ¿Qué está grabando? ¿Todos? ¿Quieres salir? Vamos a tomar un bubble tea. Este me encanta porque además de boñato y taro, tiene mochis. Estas boletas son de mochi. ¿Eso? Voy a comer una. ¿Qué pasa en el otro? ¿Está bueno? Maquillada como una puerta. Venga, dale. Venga, espérate.
Bueno, nos ha dado por poneros, bueno, ya se le ha ocurrido. Esta máquina la compré yo hace un montón de tiempo porque la vi en TikTok. Son de esas cosas que TikTok me ha hecho comprar. Lo vi en un TikTok, si lo encuentro lo pongo aquí. De una mujer que limpiaba el sofá, literalmente sacaba el agua negra y fue como tan satisfactorio que digo, lo necesito. Estoy a contraluz, ahora. Así que, bueno, igual. Así que lo compré y aún no lo había usado y entonces había dicho... Vamos a usarlo. Pero escúchame, eso no es lo mejor. O sea, la máquina está de locos, pero el resultado... Es que es impresionante, lo vais a ver el antes y el después. Lo que haces es que pones un detergente que te viene especial con el agua y esto va a presión y además luego absorbe el agua a presión. Y es que es una pasada, o sea, lo hemos utilizado en un tercio del sofá. Como queda húmedo, lo vamos a ir haciendo por secciones. Ya no nos podemos sentar, ¿verdad? Wow, mirad esto. O sea, quiero que veáis la de... ¡Lol! Es que hay mucha mierda en el sofá, ¿eh? Y parecía que no, ¿eh? Pero al ser tan clarito... Enseguida se llena de polvo con los animales. ¡Wow! Y mirad esto. O sea, no me pagan por decirlo, pero esta máquina es la puta bomba. Perdón, la bomba. Mirad el agua ahí con detergente, ¿vale? Y aquí sale el agua sucia. Quiero, no sé si lo podéis ver, ¿vale? Pero esto es un caldito negro, todo el agua que ha salido. Y flipante. Y esto... Para los músculos. Para los músculos va bien, ¿eh? No, vea, estamos aquí las dos sudando la gota gorda. Tienes que apretar para que te chupe toda el agua y está, tío, me gusta un montón. O sea, yo lo había visto en TikTok que me da mucha satisfacción ver cómo se iba la mierda tan rápido, ¿sabes? Es satisfactorio. Y hacerlo ahora es en plan, ¡guau! ¡Me encanta! ¡Eso, tío! ¡Que mira eso! ¡Qué sucio! ¡Es impresionante! ¡Dios mío! ¡Qué sucio! Hoy nos vamos a maquillar y hemos decidido que vamos a grabar un vídeo juntas maquillándonos en plan Get Ready With Us. Mientras además hablamos de algunos temas que pueden estar interesantes. Efectivamente, ya lo veremos. Sí. ¿A alguien le falta un poco de color? A ti, por supuesto. Así que bueno, estoy buscando ideas en Pinterest, literalmente, no sé qué hacerme. Yo me voy a hacer el maquillaje, así que me hago como todos los días que quiero estar un poquito más maquillada, porque si no, no me maquillo. Así que mientras ella decide, se me ha ocurrido que grabar este vídeo, porque hace mucho tiempo que no grabamos un vídeo y ya yo como hablando de cosas. Así que podría estar bien responder cosas como qué cosas la gente asume de nosotras. Así que mientras nos maquillamos, pues os contamos un poquito de chisme. Tengo aquí mi ventilador. Lo voy a poner así encendido para las dos. Al menos la axila está fresca. La izquierda, pero la derecha. Exacto. La vamos y le llega. Crema hidratante. Y lo voy a mezclar con unas gotitas de Dior, que estas son para dar como luminosidad en el rostro, ¿vale? Entonces voy a hacer aquí un mejunje. Ya veis. Eso lo hago yo, literalmente, en casa. Para que se me vea la cara como súper highlight. No. Por cierto, os dije el otro día que me dijerais qué uñas me podía hacer. Porque la verdad es que estas uñas ya toca cambiárselas. ¿Os podéis creer la casualidad? Enseña tus uñas. De que nos pusimos las uñas del mismo color la distancia. Yo, dije que es la primera vez en la vida que se las pone rojas, ¿no? Sí, la primera vez que me las hago rojas y literalmente fue para un videoclip, no era porque quisiera hacérmelas. Qué casualidad, y yo hace como años que me las ponía rojas. De casualidad, ¿tú no tendrás para hacer peca? Sí, tengo. Sí. ¡Claro que tengo! Pues voy a hacérmelo por primera vez. Yo amo las pecas, no es algo muy bien. Me voy a hacer a esta chica tan guapa que yo no sé quién es, la verdad, pero tiene la cara bastante bonita. De hecho, se parece un poco a mí. Es como rubia, así, tiene los ojos verdes. Es la pedazo de traba que me compré el otro día. Traba. El tamaño de mi cara. Me hace gracia porque para mí traba es otra cosa. Para ella traba es una... Bueno, a ver, yo llamo pinza, sí. Pero no sé por qué ya lo dije. Traba. Bueno, yo lo primero me voy a poner un poco de corrector. Como la base de maquillaje que me pongo cubre muy poquito, pues me pongo un poco así en las zonas que necesito más cobertura. Yo voy a empezar con la base y luego con el corrector. Bueno, una de las cosas que podríamos hablar, que asumen, yo en mi caso, por ejemplo, ¿de dónde saco el dinero? ¿A ti te preguntan? En plan, si eres niña de papá y todo eso, ¿nunca te lo han dicho? La verdad. En el sentido de que tus padres te lo paguen todo cuando ven que tienes cosas. No me dicen que soy hija, o sea, niña de papá, pero sí que me dicen que como asumen que tengo pasta sin saber, ¿sabes? Pues a mí me pasa igual, ¿vale? Una de las cosas que más me dicen es que mi pareja me lo paga todo, que estoy con él porque como que es como si fuera mi sugar daddy o algo así, ¿sabes? En plan, ay, que estás con él porque te lo paga todo. Yo creo que hay personas que son nuevas aquí en el canal y a lo mejor no me conocían de antes, algunas personas me conocen de antes, otros me conocen por mi pareja o no por nada. Mi pareja como si fuera un desconocido. La cosa es que mucha gente no, creo que no sabe que yo trabajo desde hace 8 años en la industria de YouTube, canales de belleza que es este de aquí, y obviamente yo no necesito que nadie me mantenga para comprarme mis maquillajes, ¿vale? Tengo una habitación entera de maquillaje y no es que esté vacilando de ello, es que esto es fruto de mi trabajo. No es que nadie me mantenga, no es que nadie me compre el maquillaje, esto es fruto de marcas me envían maquillaje. Yo además es parte de mi trabajo probar cosas para dar recomendación o no recomendar. Entonces creo que es como
muy simplista y muy triste decir que si tengo cosas o maquillaje es porque mi pareja me las regala. La verdad es que es como súper... ¿Por qué dices eso si realmente me lo he ganado yo, sabes? Sí. Y eso es algo que siempre me da mucha rabia. Me da mucha rabia que lo digan. Lo peor de todo es que puedes esperar que sus comentarios sean como de gente muy joven y tal, pero a veces miro los perfiles y no, realmente no son gente tan joven. Es gente, mujeres, muchas de ellas. Es la típica que se gasta todo el sueldo. Forma parte de mi trabajo, obviamente. Tengo que invertir dinero en maquillaje, en cosas de belleza, porque es que yo vivo de ello. ¡Hostias! Y hasta el LOL en modo defensa. Cuando ve que se me acerca alguien o no sé qué, está el LOL. ¡Verdad, bolita! En fin, a mí nadie me mantiene. Todo lo que tengo lo he conseguido por mí misma. Todo me lo compro. Obviamente, pues como pareja que somos, nos hacemos regalos. Pero yo tengo mis propiedades, él tiene sus propiedades, tenemos propiedades en conjunto. Todas esas cosas, ¿vale? Porque trabajo y porque, bueno, mis dineros, y yo los invierto por ahí y todas esas cosas. Así que si me veis que tengo maquillaje, no tengo maquillaje, es porque puedo y porque quiero. Estoy poniendo esta base de maquillaje que es el Dior Forever Natural Nude, y la verdad me gusta porque es como muy ligerita, no te da una cobertura completa y me gusta, ¿sabes? Como que no te sientes ahí súper pegajosa, la cobertura es perfecta. Yo me estoy echando este corrector de Elizabeth Arden, que de hecho me lo regaló Lizzie hace un par de días, porque sí, me había quedado sin, y ella pues me dio uno que no le iba para su piel y me la dio a mí. Y pues la verdad es que me encanta porque cubre mucho, en plan, te lo echas y se extiende súper bien. Algo que iba a decir es que a mí, por ejemplo, yo como soy cantante, odio. Yo realmente algo que sí que me molesta bastante en redes, es algo que yo he permitido porque no se puede evitar. Yo empecé en las redes cantando y a mí, por ejemplo, en un cierto tiempo de mi carrera empecé a hacer TikToks y pues... crecí mucho más en esa red social que en el tema de la industria de la música. Que no te digo que no tenga seguidores ni tampoco escuchen mis canciones, pero a más, o sea, la gente me conoce más por otras redes sociales y me relacionaban como influencer o creadora de contenido cuando yo realmente no empecé así. Pues entonces eres cantante. Lo otro ha sido dado un poco por eso, ¿no? Por cantar y todo eso. Y porque en TikTok, sinceramente, es algo que se crece muy fácilmente. Si eres constante, en plan que subes mucho cada día, es fácil crecer, ¿no? Bueno, fácil, relativamente. Fácil, por así decirlo. Pues eso, en plan que como que siempre me ha molestado, también ha sido fallo mío, no, o sea, permitirlo de empezar en una red social y encima no cantando. También hubo una época de mi vida que yo empecé a hacer un montón de vídeos cantando en TikTok. ¿Y qué pasaba? Que en ese momento TikTok era una aplicación muy tóxica, que ahora lo sigue siendo, pero mucho menos que antes. Entonces yo no podía hacer cualquier tipo de contenido porque además de que era más pequeña y no tenía las cosas claras de me da igual lo que digan de mí, pues yo no era así. Entonces me molestaba mucho y me dolía. Entonces dejé de hacer música en esa red social y ahora mismo la gente me conoce como una influencer y no era lo que yo quería hacer, ni lo que quiero ser. Yo sigo siendo cantante y lo seguiré siendo, básicamente, porque es lo que me gusta. Claro, y de hecho es lo que te caracteriza por encima de otras cosas, de otras redes. Efectivamente. Que bueno, que uno en redes sociales puede bailar, puede hacer contenido de lo que sea, pero su, digamos, lo que le caracteriza y diferencia de otras personas es que ella además canta. Tiene un montón de canciones propias, no solamente covers, sino un montón de canciones propias con sus videoclips. Si por aquí alguien de vosotros no la conocéis porque sois relativamente nuevos, voy a dejar aquí sus redes sociales, también su canal para que la veáis. Canta muy bien, por cierto. Gracias, Lizzie. O sea, ¿realmente la gente te decía cosas malas por el hecho de que tú cantaras en... O sea, ¿de que cantaras en TikTok? Sí, como que no me notaban, o sea, no me tomaban en serio el hecho de yo cantar. Y como que la gente como que no me conocía al 100%, pues asumían que yo no era cantante. Que cantabas porque sí. Porque sí. Y de hecho, ahora también hay algo que me molesta un montón, y es que mucha gente ahora de la nada están saliendo a ser cantantes. Y claro, eso no es envidia, ¿vale? Porque yo no les tengo envidia. Que de verdad me alegro un montón por ellos porque... es una oportunidad que dice, joder, ¿sabes? Le tocó a él y es guay. Pero no sé, como que... Claro, que te da rabia que tú que llevas tiempo trabajando de ello y que la gente no te lo reconozca en sí y que, coño, que llevo toda la vida cantando, ¿sabes? Sí, entiendo. Pero bueno, es cuestión de tiempo y yo eso lo estoy esperando. Sí, es cuestión de tiempo. Ahora tienes... ya es casi mayor de edad, dentro de nada. Entonces... también es más fácil para ti en algunos aspectos. Por cierto, te estás sacando el carnet. Me estoy sacando el carnet de conducir. ¿Te gustaría comprarte algún coche? La verdad es que sí. No sé cuál todavía, pero es que a mí me gusta mucho la marca Mercedes. Me parece como súper pija. A ver, no porque yo sea pija, ¿no? Pero en
plan, me gusta mucho. Cuando veo un Mercedes por la calle es como, wow, tío, qué bonito. ¿Te gusta la estética? Sí, sí, eso no es ningún problema. Una de las cosas que también muchas veces nos pregunta la gente o me dice a mí y todo eso, en cuanto a Ari y yo, obviamente nosotros no nos vemos muy a menudo porque ella vive lejos y yo vivo lejos, ¿vale? Entonces nos vemos como dos veces al año, ¿no? Probablemente, una cosa así. Pues lo que mucha gente asume que por el hecho de que nos llevamos mucha edad, porque realmente nos llevamos mucha edad, yo podría ser tu madre, literalmente. Pues que como que nos llevamos bien obligadamente y obviamente nosotros no somos mejores amigas porque no tenemos la habilidad de salir juntas y tal, pero... Nos llevamos muy bien. Nos llevamos bien, sí. Quiero decir, teniendo en cuenta incluso la diferencia de edad, que nos llevamos mucha diferencia de edad, pero sí, nosotros nos llevamos bien. Hablamos de muchos temas, de cosas que a lo mejor yo sé y ella no, o al revés, ella me enseña cosas que yo no sé. O sea, a veces llevarte bien con alguien no siempre es edad. A veces es también cómo es la persona, cuáles son los intereses. Tenemos bastantes intereses también en común. Y la verdad es que me llevo mejor con ella que con mis hermanas, o sea que... Como así lo pueda. A mí es que llevamos muchos años conociéndonos. Es que sí. la conocí con 9, 10 años. Sí. Es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, 7 años, ¿verdad? O sea, es mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, yo aquí me he hecho un mejunje que me veo esto mucho más intenso que este, pero ¿sabes qué? Lo que hay. No me importa. Voy a poner un poquito a más. A ti te queda súper intenso el color y a mí no. Claro. ¡Qué rabia! A mí, con poco que me ponga, ya es como... ¡Jope! Para ponerte uno intenso y que se te vea, tienes que poner este de aquí. Este es súper, súper potente. También. Este es más como para mi tono de piel. Esto es súper bonito de echarlo en Tiburi. Pero para mi tono de piel, súper bien. Ahora, próximamente, estoy haciendo directos en Kick, que la verdad es una aplicación que es totalmente parecidísima a Twitch. Y la verdad es que nunca había oído hablar de esa aplicación hasta hace poco que me lo dijo mi hermano. Literalmente me dijo, ¿sabes? ¿Conoces esta aplicación? Se llama Kick. Y yo, ¿Kick? No, no sé cuál es, la verdad. Y pues sí, estoy ahora mismo en Kick haciendo directo. Ella es una chica muy trabajadora porque ella está estudiando ahora mismo segundo de bachillerato. Ya sabéis que eso pues conlleva tiempo, hay que concentrarse en los estudios. Además, lleva sus redes sociales, sigue haciendo vídeos de constante. Y además, su carrera musical, que no es poca cosa. ¿Sigues con el chelo? Tocándolo, pero no estoy en clase, sino individualmente ya como... Ella ha hecho un montón de años de chelo y la verdad es que se da súper bien. Yo me estoy haciendo ahora mismo la línea eyeliner en plan que estoy... Catline, creo que o Foxy Eye. Y básicamente es lo que tiene la chica. Voy a hacer ahora un sombreado debajo del lagrimal para que se vea como el ojo más grande. Ajá. Yo he visto como que han dicho que si te pones en el lagrimal clarito, delineadores o cualquier tipo de esas cosas, como que el ojo se te hace más pequeño, pero en realidad si te lo haces por fuera, el ojo se te agranda. Incluso ahora te das cuenta, el eyeliner ya te como que te hace más grande el ojo. Todo depende si te lo haces dentro de la línea del agua o te lo haces por fuera. Vale, a veces lo que hago es que este de aquí, que es un gloss de Too Faced, que es de estos que te pica un poquito y te hace que tus labios se vean un poquito más... A mí lo que me hace es que se me vean más jugosos porque como que me rellena las arruguitas. Los labios ya tienen ácido hialurónico, no lo necesitan, pero sí como para que se te vean más hidratados. Entonces, me pongo un poquito mientras me maquillo, porque en sí el color no me gusta porque es demasiado pálido. Entonces me lo pongo así como para que vaya haciendo su efecto. Y... y luego me lo quito y se quedan los labios radiantes. Eso me gustó. Bueno, voy a hacer las cejas, que como veis, no las tengo muy iguales porque a mí me ha dado últimamente por depilarme las cejas de una manera extraña. Oye, ¿qué opinas de cómo cocino? Ah, oye, pues muy bien. La verdad, me ha sorprendido porque generalmente, cuando vienen, como nosotros nos ponemos a hacer cosas o a grabar vídeos o cosas de esas, la mayor parte de los días cocina tu madre. Sí. Alguna vez cocino yo también y tal, pero ella normalmente está más solicitada porque o graba cosas conmigo o graba cosas con su hermano, entonces está ocupadilla, ¿vale? Pero durante estos días que ha estado aquí, pues le ha dado por cocinar. Bueno, le ha dado, claro, para mí es como una novedad, pero al parecer pues no era novedad para ella. Bueno, pues el otro día nos hizo unos pedazos de patatas, que obviamente su receta es suya y ya tienes que pagarle para morir. No, pero la verdad estaban riquísimas porque las hizo al horno, con lo cual mucho más sanas, no las hizo fritas ni nada de eso, con una salsita de esas blanquitas para mojar. Es que yo en realidad no busco ninguna receta específica ni nada, en plan, si veo algo por TikTok o cualquier cosa, digo, venga, lo voy a hacer. Pero siempre termino echándole algo que yo quiera echarle y no lo que es exactamente la misma receta, ¿sabes? O sea, como que es algo que tú improvisas también, sí, tus platos. Sí, y bueno, nunca, en plan, no es por darme aquí yo, pero nunca me ha quedado un plato malo. Mira, la gente que yo en general veo que no saben cocinar, gente que odia. No le pones ya atención, no aprendes cosas de otras personas ni nada de eso. ¿Cuánto tardas en maquillarte? Depende de cómo sea el maquillaje. ¿Un día a día? Pues, ¿sabes qué pasa? Que día a día muchas veces no me maquillo. Entonces es un maquillaje muy, muy... Pero para salir.
Ah, pues si es para salir. Día de salir. Diría que entre 25 y 30 minutos. Un poquito más. Y en el coche, ¿no? Y en coche muchas veces. La cosa es que tardo más porque entre una cosa y otra me tengo que esperar. Por ejemplo, me pongo el serum, me espero 2 o 3 minutos. Me pongo la crema, me espero 2 o 3 minutos. Me pongo no sé qué, me espero, ¿verdad? Porque si no se me hacen como bolillas. No me gusta. Me tengo que como, si tengo tiempo, me gusta dejar reposar los productos. Si no tengo tiempo, pues no. Y de hecho, si no tengo tiempo, ilumino, o sea, elimino alguno de ellos. En plan, fuera, este fuera, este fuera. Me voy a hacer las pecas. Esta chica tiene casi toda la nariz y un piquito en todo lo que es alrededor. Lo que hacer es hacerte unas cuantas y no dejar que se sequen mucho, sino difuminar así con los dedos, porque si no se queda seco. Por ejemplo, cuando lo dejé con César, la gente como que lo tomó como una forma de publicidad. Estaba ahí haciendo un papelón, ¿no? Para... Exacto. Que en realidad, cuando nosotros colgamos el vídeo explicando todo, dijimos que parte de lo que habíamos hecho era publicidad porque habíamos aprovechado, pero la otra parte, que todo el mundo cree que es mentira, es que sí, en realidad sí que hubo ruptura. ¿De un día? Sí, pero hubo ruptura. Para todos aquellos que igual no sepáis de qué está hablando, por si no lo habéis visto o lo que sea. Básicamente lo dejé con mi novio hace 2 o 3 meses, no, más. En enero o febrero, por ahí. Y pues estuvimos sin colgar nada, pero lo habíamos dejado 2 o 3 días porque estábamos bastante mal. No, no voy a contar el por qué, pero estábamos bastante mal, necesitábamos espacio. Bueno, todas las parejas cuando no tienen tiempo, pues ya sabéis, tienen altos y bajos. Exactamente. Pues nada, simplemente lo dejamos unos días, esos días fueron 3, o sea, ni eso, ni 2, y pues luego hicimos el vídeo y lo contamos. Entonces mucha gente empezaron a decir como que no se les creían, que rompieron simplemente para como clickbait. Lo que pasa es que luego se reconciliaron y aprovecharon para que después de eso, pues contenido en plan gracioso de TikTok, de como si se estuvieran tirando indirectas. Literalmente, ¿vale? Pero en realidad era todo rollo broma, porque ya habían vuelto. Sí, y luego lo explicaron en un vídeo. No es que quisieran tomar el pelo a la gente. Luego hicieron un vídeo en YouTube en el que explicaron pues todo eso, que lo habían dejado, que luego volvieron, etc. Estoy casi, antes de ponerme la máscara de pestañas, aunque me voy a poner una waterproof, me voy a poner otra vez esto. Esto es para que el maquillaje se aguante más tiempo, ¿vale? Un trucazo que lo vi por YouTube de una chica que se llama Lizzie P, no sé si la conocen. Cuando te manchas con el rímel, dejarlo secar y luego quitarlo con cepillito de ceja. Y además, ¿cuánto lo viste? Dilo. ¿Lo viste? Hace 2 días en el coche. No, a ver, hace un montón de tiempo vi ese vídeo. Ah, vale. Lo vi de verdad. Lo viste de verdad. Ah, vale, pensaba que era cachondeo. Es que me pasó el otro día. Estaba con ellos en el coche y entonces me estaba maquillando y no sé qué hice. ¡Zasca! Y con todo la máscara me dejé además un buen cacho aquí. Y me giré en plan, y entonces dice eso, lo dejé secar y luego pone el cepillo y me puse un poco de maquillaje y ya está. Tío, ¿sabes lo que me apetece hacerme? Que me pega un montón. De hacerme las pestañas pegadas abajo. Ah, pues hacértelo. Pero no sé cómo se hace. En plan, es como pues una pinza. Tienes, ¿no?, que ponerte máscara de pestañas y luego con unas pinzas, pues haces no con las uñas, así mismo. Ah, claro, las uñas, porque las tenemos, ¿no? Ajá. ¿Qué tal? Ah, mira, qué guay. Qué guay, ¿no? Sí. Quedan como hojas de muñeca. Wow, me encanta. Miren las pestañas. ¡Qué guay! Me encanta, sí, te queda súper bonito. Este gloss de Fenty, que es de estos universales, este creo que se llama Gloss Bone de Fenty. Es que me encanta, me encanta. Lo tengo desde hace un montón y cuando se me acabe me lo volveré a comprar una y otra vez. Vale, y ahora falta el pintalabio. Voy a utilizar este perfilador de labios de la marca Nabla, que es el tono de 232, creo. Ah, no, Nude Hashtag 5. Y es un color marroncito así, oscurito, que luego difuminas y queda muy bien, la verdad. Yo siempre me he hecho los labios por fuera. Me los hago por fuera y así hago un efecto más... ¿Sabes qué me pasó una vez? Me hice esto, lo que estoy diciendo ahora, y de repente mi abuela llama a mi madre enfadada. ¿Qué se hizo ahora en los labios? No sé qué. ¿Que se pensó que te sabes pinchado? ¿Qué te pusiste? Sí. Pues te los hiciste bien el efecto, ¿eh? Para que se los creyera. Sí, pues se pensó que me había pinchado. Bueno, en realidad solo me voy a dar un poquitito de forma al pelo. Sí, lo tiene súper largo, la verdad. Mientras ella se plancha el pelo, os enseñamos el resultado cuando acabe. Ya. Ok, pues este es el resultado final. De hecho, nos vamos a ir a comer ahora mismo. Veis lo guapas que estamos. Pelos, quedan maquillaje. Muy bien. Vamos a hacer un close-up. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!